Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Magazine. En nuestro tema central hoy abordaremos el importante aporte que hace la poesía y la literatura en el mensaje publicitario. Bienvenidos. Y para profundizar sobre el tema nos acompaña la profesora Paola Gómez, docente e investigadora de la Universidad Santiago de Cali, coordinadora del grupo de investigación Mutecius del programa de publicidad. Con ella estaremos profundizando los aportes precisamente que en el campo de la publicidad hacen tanto la poesía como la literatura y el importante papel que tiene el hecho de contar con un espacio académico como la Cátedra Nichols. Bienvenida, profesora Paola. Cordial saludo, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque es la posibilidad de dar protagonismo a la publicidad, que pocas veces se le da importancia y la trascendencia que hay que desarrollar este tema frente a un público que debe conocer elementos importantes que ejerce hoy la comunicación comercial. Bueno, y para acompañarnos en la mesa central también tenemos un invitado muy especial. Él se llama José Mario Arbeláez Ramos, pero muy seguramente ustedes, igual que yo, lo conocemos más por su seudónimo, que es el maestro poeta colombiano J. Mario Arbeláez, con quien estaremos compartiendo todos sus conocimientos y sus experiencias precisamente alrededor del importante aporte que hace tanto la poesía como la literatura en el campo de la publicidad. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que hoy esté en el programa. Bienvenido. Muy feliz me encuentro de estar en esta universidad, que la siento mi casa, ya que con el maestro Hernán Nichols, hace algo más de 20 años, recibimos su doctorado honoris causa en publicidad. Bueno, así que hoy está en casa un santiaguino más, pero para iniciar el programa, yo quiero contarles que la presencia del maestro J. Mario Arbeláez obedece precisamente a un encuentro maravilloso que tuvimos durante esta semana en relación con un espacio académico que se ha venido abriendo como un espacio de discusión, de debate y reflexión en el tema publicitario. Esta es la Cátedra Nichols, un espacio precisamente que convoca tanto la experiencia de estas generaciones que se han hecho en la profesión como esas nuevas experiencias y nuevas estudiantes que están precisamente en esos procesos formativos. Así que para iniciar me gustaría, profesora Paola, que usted nos contara un poco cómo es esta experiencia de la Cátedra Nichols. Muy bien, Liliana, como lo comentas, es la posibilidad de dignificar y retomar el valor de la sabiduría de las personas que han hecho grande, en especial la publicidad. He visto con preocupación cómo en un país como Colombia a los 30 años prácticamente puedes morir laboralmente, inclusive en los conocimientos, en los aportes, y surge precisamente Cátedra Nichols queriendo reivindicar el valor de las personas que han tenido una experiencia totalmente significativa y que deberían pues aportar más a la academia, y nosotros desde la academia reconocer más esa gestión. Entonces surge la Cátedra Nichols. Quienes no tienen presente o recuerdan también al maestro Nichols, es simplemente para decirles que es el padre de la publicidad. Es una persona que, aunque nace en Caldas, vive su gran tiempo de profesión en Cali, y pues cómo no, tenemos una deuda desde Cali, desde la academia, desde la ciudad, de rendir un tributo a un personaje que le dio tanta, pero tanta satisfacción a la comunicación comercial, social, ambiental, absolutamente una gran dimensión de todos los aportes que hizo el maestro Nichols. Y por eso queremos desde la Universidad Santiago de Cali, quien nos dio la oportunidad, porque era un proyecto que venía desde hace muchos años debajo del brazo, nos dio la posibilidad de hacer esta cátedra, y pues es una actividad básicamente que busca es que la gente no olvide este legado, sobre todo los jóvenes especialmente, que deben de ver en él un ejemplo a seguir de ética, de calidad, de compromiso y de mística, que es bastante complicado en los profesionales de hoy, especialmente en publicidad. Bueno, y precisamente en el marco de la segunda versión de la Cátedra Nichols, tuvimos como invitado central al maestro J. Mario Arbeláez. ¿Por qué él? Precisamente porque hace parte de la historia de ese gran maestro, padre de la publicidad colombiana, y tuvo la fortuna de acompañar en esa travesía también, un poco como Quijotes, rompiendo un poco las fronteras, saliendo con nuevas propuestas creativas alrededor de la publicidad, y usted un aporte muy importante, un poco como poeta, como literato. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es, digamos, ese gran aporte, a juicio de su larga experiencia, que le hacemos a la publicidad, teniendo en cuenta tanto la literatura como la poesía?
Yo invertiría los términos de la influencia. Si bien la literatura y la poesía aportan cierta brillantez, cierta magia estilística, cierta sutileza expresiva que hace más persuasivos los mensajes, también es cierto que la publicidad le aporta a la poesía la posibilidad de sobrevivir, porque pues, los poetas hacíamos versos geniales y por ellos no nos pagaban ni un centavo. Y con ese mismo esfuerzo se hacía un igualmente interesante eslogan y nos llenábamos de billete. De modo que había esa compensación. Por lo general, cuando ingresé en la publicidad, que lo hice, pues mi primer llamado fue por Hernán Nichols, pues, y quien decía que la publicidad era el servicio militar de la literatura, muchos compañeros y comprometidos con la cuestión política decían que eso era prácticamente prostituir la literatura y la poesía. Eso me dijo también Gonzalo Mesa cuando me contrató para su agencia Leo Burnett. Me dijo, si quiere, lo contrato, pero sepa que está prostituyendo la poesía. Le dije, tranquilo, contráteme, que no tengo nada contra la prostitución. Maestro, una de las características de su trayectoria es que usted hace parte de este emblemático grupo que fundó el nadaísmo. Y digamos que eso es muy importante, pero ¿cuáles son esos principios que encarnan este movimiento y cómo eso ha tenido incidencia precisamente en su trayectoria? Bueno, es muy lindo este detalle. Dos de mis principales maestros desde mis 18 y 20 años fueron Gonzalo Arango y Hernán Nichols, y a ambos les decían el profeta. Gonzalo Arango se considera el profeta de la nueva oscuridad y Nichols el profeta de la publicidad. El uno me encauzó pues, por los terrenos de la literatura, del existencialismo, de los movimientos de vanguardia, surrealismo, etc. Y el otro, ante una creatividad exacerbada, es decir, brillante, que rompiera moldes, que se saliera de lo convencional y verdaderamente creara unas grandes sorpresas, digamos. Y lo común que había era que se practicaba desde el nadaísmo la irreverencia y el humor negro, el humor loco, ¿no? De modo que esos elementos fueron muy importantes para la concepción tanto de lo literario, de la propuesta de una nueva poesía y una nueva expresión, no solo en lo literario, sino también plástico. Y aquí hago referencia a uno de nuestros pintores máximos, caleño, que es Pedro Alcántara, y que nos acompaña durante muchos años con sus monstruos de denuncia a través de la pintura. Entonces, fue muy, muy grato tener ese par de maestros. Y gracias a Hernán, que me invocó por la publicidad, pude disfrutar, pues, como le digo, de una facilidad de financiar la bohemia, tanto la mía como la de mis amigos. Bueno, y antes de continuar, vamos a hacer un breve corte, pero ya regresamos. Continuando con el programa de hoy, nos interesa también un poco, profesora Paola, preguntarnos un poco acerca de qué importancia tiene precisamente en el escenario académico contar con todas estas experiencias acumuladas en los procesos de formación que adelantan los estudiantes que están en proceso de formación como publicistas. Pues ha sido una bendición, digamos, el respaldo que hemos tenido de esta generación que nos deja experiencias y sabiduría. En la primera cátedra contamos con el maestro Carlos Duque, considerado el padre del marketing político en Colombia, pero para nosotros de corazón es el gran fotógrafo publicitario que dejó el maestro Nichols también. Y tan maravillosamente aceptó nuestra propuesta que inmediatamente también vino y abrió la cátedra y nos llenó de todo su conocimiento, pero sobre todo esa experiencia que hace posible que los chicos de esta generación se entusiasmen y se animen y no olviden que hay que conocer el pasado. Sabemos que la tecnología es algo fundamental y determinante en este momento, pero también tenemos que tener claro que lo análogo y que las experiencias del pasado es lo que nos van a formar un mejor presente y un mejor futuro.
Y hoy contamos pues con la dicha y la fortuna del maestro J. Mario, que también acogió nuestra idea maravillosamente. Entonces, anoche precisamente veía a los jóvenes asombrados escuchando al maestro J. Mario, y me parecía fantástico que los chicos sean conscientes de poder aprovechar los espacios. Que ellos, cuando sean convocados a este tipo de actividades, porque además especialmente en publicidad, quiero reconocer, es la única universidad que brinda una cátedra en publicidad. Es decir, este tipo de cátedras generalmente se dan en comunicaciones, en ingenierías, en otras áreas de las humanidades y sociales, pero en publicidad es la primera en el país. Porque los chicos de publicidad, digamos, no tienen esas características más académicas propiamente de formarse en ese ámbito, sino más el de qué hacer, ¿no? Entonces hemos venido a una academia desde hace algunos años generando ese elemento tanto teórico como práctico. Y la cátedra también pues nos invita a que el aula no es solamente el espacio convencional de aprendizaje, sino poder tener contacto con estos personajes míticos, si el maestro me lo permite, míticos, porque uno realmente nunca imaginó poder tenerlos cercanamente a la academia. Entonces los chicos de verdad se han impresionado bastante. Y sobre todo han hecho la lectura de lo importante que es tener el conocimiento de la sabiduría de la gente que trae la experiencia. Hay un aporte interesante que he escuchado en usted, maestro J. Mario, en relación a cómo la experiencia de la agencia Nichols era un lugar de convergencia, un lugar de encuentro, no solamente para la creatividad, sino también para el ejercicio de la política, las artes plásticas, la literatura, y esa experiencia pues es lo que ha nutrido y ha hecho que precisamente Nichols sea una marca en sí mismo. Claro. En esos tiempos era la fiesta de la palabra, prácticamente, y la agencia en su sede, pues era un fervor de gente creativa de primera magnitud. Es ver, por ejemplo, en un rinconcito a un copicillo vivando la música de las palabras, y era nada menos que Andrés Caicedo. Ver a Carlos Duque con su cámara fotográfica captando las más bellas modelos, Antonio Ascona, Diego Pombo, gente que posteriormente excedieron, digamos, el ámbito de empleados publicitarios o funcionarios publicitarios y le dieron magnitud al arte, ¿no? De modo, también hay que tener en cuenta que en esa época, esos años, Cali era un hervidero cultural maravilloso, pues es de la época de Fanny Mickey, que desde Bellas Artes hacía el Festival Internacional de Arte. Los nadaístas hacíamos el Festival de Vanguardia, estaban los pintores, qué tal Tejadita, Lucy Tejada, Jan Bartelman, María Teresa Negreiros, Ernesto Bussi, desde un lugar que se llamaba El Taller. La tertulia comenzaba ya a tener el fulgor que la convertiría en el hermoso museo de arte que hoy es. De modo que todos esos elementos confluían para que esto fuera un cimbronazo, de verdad. Y gracias a la publicidad de Hernán, que eran verdaderos, así como él decía que los trajes de Gido Loviste eran un tiro en elegancia, pues esto era un tiro en sabrosura y en creatividad. De modo que era tanto la capacidad de los integrantes del equipo como el ambiente mágico que vivía la ciudad, que era la capital de la alegría, como él la llamó, pero también era la capital del deporte y la capital de la cultura. Uno de los elementos con los que uno recuerda mucho al maestro Nichols es precisamente la maestría con la que hacía ese ejercicio de producir eslogan. ¿Puede considerarse precisamente la producción de eslogan un arte literario? Y también me gustaría que nos recordara un poco qué eslogan en este momento se le vienen a su cabeza y recuerda como más. Sí, yo creo que la gente sobre todo le da mucho valor a un eslogan, pues que fue el que más potencia tuvo y más profundidad, que es el de Carvajal, en el sentido de que hace las cosas bien, ¿no? Pero yo lo veo más chispa, por ejemplo, en uno de Azúcar Manuelita, cuando sacó los cubitos. Entonces decía, la dulzura elevada al cubo, ¿no? Era casi una formulación matemática. Y uno muy lindo, pues el del brasier Leonisa, el brasier que sostiene todas las miradas. Entonces, con ese juego de palabras, los dobles o triples sentidos, pues de verdad se creaba un verdadero asombro en el consumidor. Y así, pues, la gente vivía más pendiente
de los chispazos publicitarios que casi de las noticias políticas o de otra índole. De modo que fue una época de oro de la publicidad que podría continuarse. Hoy estamos frente a una época que está muy influenciada por las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo tenemos a la mano, ya no tenemos ni siquiera que acercarnos a esas tecnologías, sino que prácticamente están en nuestra vida cotidiana. ¿Esto cómo transforma también ese ejercicio de la producción publicitaria, del mensaje publicitario? Para algunos dicen, es mucho más fácil acceder a la información. Para otros dicen, no, es mucho más fácil perderse en tanta información y un poco abandonar esa capacidad creativa. ¿Usted qué piensa sobre el tema? Bueno, por ejemplo, la cultura del ratón de biblioteca prácticamente ha desaparecido, ¿no? Eso que la persona que se había leído 1000 libros y llegaba con todo ese caudal de conocimiento y de referencia y de memoria para citar algunas frases de sus lecturas, pues ya no es tan necesaria, porque si alguien necesita saber algo sobre el amor en el siglo XIII carnal, pues simplemente marca amor carnal siglo XIII y ahí le salen todas las frases que puedan aparecer. En la época nuestra éramos unos genios incipientes, si pudiera decir genios brutos, ¿no? Porque además en la publicidad es en la única actividad que la genialidad está latente y se acepta rápidamente, no como en la medicina o en otros periodismos, nada. Para ser un genio ya tiene que llevar una trayectoria larguísima, casi que estar al borde de la desaparición ya. De modo que yo creo que las nuevas tecnologías de todas maneras son una maravilla para facilitar el acceso a la información, pero en la información no está la creatividad, simplemente está la pista, ¿no? Y de allí sí sale la chispa. Así como hay el gran eslogan, ¿no?, de Coca-Cola, que a los izquierdistas les daba mucha rabia que hubieran asumido esa expresión, que casi es una manifestación de la creación divina, que ponerle a un producto la chispa de la vida. Pero vamos a una breve pausa y ya regresamos. Profesora Paola, ¿cómo es esto de estimular el desarrollo de la creatividad? Porque nadie nace con la creatividad, eso hay que irlo haciendo en la trayectoria de la vida. Pero en ese proceso de formación de los estudiantes, ¿qué tipo de acciones se desarrollan para estimular precisamente esto de la creatividad? Sí, desde la educación precisamente pensamos que no hay tabula rasa, o sea, que realmente hay conocimientos previos, y eso no solamente es desde la misma academia, sino desde la misma familia, desde el mismo hogar, que sean las personas inquietas. Pero también hemos visto con mucha preocupación que los jóvenes de hoy no tienen la capacidad de asombro que teníamos antes, seguramente. Entonces eso limita un poco la creatividad, porque pues muchos se impiden a ver elementos novedosos, y también en el consumidor nos hace también más el reto a nosotros de poder sorprender a la gente. Entonces la creatividad definitivamente tiene que alimentarse, como decía ahora el maestro J. Mario, con esas experiencias. Siento que es muy gratificante desde la Cátedra Nichols que los chicos se acerquen y empiecen a ver otras posibilidades, que no hay una sola forma de ver la vida, que vean los matices, y que eso seguramente va a estimular la creatividad, porque muchas veces los chicos se enceguecen en el día a día con una pantalla sin ver otras opciones. Inclusive les pongo el ejercicio a los mismos estudiantes de que hagan búsquedas especiales de algo y no las encuentran, especialmente en los trabajos de grado o en X asignatura, y me dicen, pero profe, ¿cómo así? ¿Cómo lo encontró usted? Y le digo, pero es que yo busco otras cosas que no sean Facebook y Twitter. Entonces ellos mismos ni siquiera son creativos a la hora de buscar dentro de las redes, no son creativos en su día a día, muchas veces ven de un pequeño detalle un gran problema y no saben cómo resolverlos. Y por eso también desde la academia hemos querido trabajar mucho desde la problemática, cómo presentarle un problema y cómo resolverlo. En estos días mismo llevamos a unos chicos a trabajar con una comunidad en colegios, y uno de los estudiantes decía, pero dígame qué salón nos va a tocar para poder ir preparado. Y yo decía, no, allá van a resolver el problema. Entonces quieren absolutamente todo ya delineado, marcado, construido, y nosotros creo que también desde la casa y desde la educación también estamos siendo, digamos,
estableciendo esa normatividad y no les dejamos que ellos sean creativos y que resuelvan problemas. Entonces, eso es lo valioso, que empecemos a ser conscientes dentro de cada espacio que nos brinda la academia o en otras situaciones, de tener la capacidad de asombro, uno, y dos, romper esquemas, lo que llamamos en publicidad disruption, que eso es, creo que es un elemento muy importante, y que se atrevan a tomar riesgos, porque creo que otra gran vacío que hay es que al estudiante no le gusta tomar riesgos, y hay que empezar a tomar riesgos para ser creativos. Bastante diferencia con la experiencia de ustedes, esta descripción que hace la profesora de esta generación, sobre todo en comparación con los tiempos en que le tocó a usted precisamente vivir una juventud un poco diferente, ¿no? Sí, pero por ejemplo hace unos años vi unas propuestas que se hicieron en Estados Unidos de algunos jóvenes publicistas para la reelección de Obama, ¿no? ¿Y cuál era el medio? También la cuestión no es solo crear la palabra, sino buscar los medios adecuados, que no son únicamente pues, el hablador y la valla y el comercial, ¿no? Estos jóvenes encontraron el condón, y en el condón le ponían dos lemas, ¿no? Salgo para el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas impactantes pues, guardan todavía el referente de esa época donde la creatividad era buscar rápidamente la irreverencia, el atrevimiento, ¿no? que ahora veía, por ejemplo, en el periodismo, un ejemplo de atrevimiento, pero llevado a las máximas dimensiones, hasta el peligro de la persecución y el atentado en una periodista caleña que es Olga Béjar. Entonces, seguramente con un eslogan no se corre mucho peligro tampoco, sino pues el peligro de pronto de ser bien percibido y hasta de recibir una buena bonificación por ese tipo de creatividad. En ese sentido, la publicidad sí la adoro, la magnifico, la recomiendo. Es, para quien tenga chispa y entrega, en realidad es una de las profesiones más lindas y en realidad pues mejor percibidas económicamente, eso sí. Maestro, en su trayectoria precisamente ha tenido usted oportunidad de acompañar el diseño de campañas precisamente políticas de importantes personas como Belisario Betancur, Álvaro Gómez, el expresidente Pastrana, y usted pues desde el campo de la publicidad ha hecho esos aportes allí. ¿Cómo se ha cruzado precisamente esto de pensar campañas para políticos? El hecho de que su fuerte es ser precisamente un poeta y un literato y desde una tendencia precisamente muy marcada por el humor negro que usted mencionaba, el erotismo, la irreverencia, ¿cómo se encuentran esos dos mundos en el ejercicio de la producción publicitaria? Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que cuando uno entra a la profesión publicitaria está dependiente de la orden de trabajo, de la OP, y ahí le llega y tiene que cumplirlo porque pues para eso se incorporó. Yo, por ejemplo, nunca he fumado un cigarrillo, sin embargo, me tocó hacer campañas para Marlboro, por ejemplo. Con permiso yo me piso, creo que es uno de mis eslogans de alguno de esos personajes. Y igualmente me tocó hacer publicidad política con políticos que precisamente eran todos lo contrario de mi ideología política y de mi agrado. Pero lo hacía con conciencia, con chispa, pero me reservaba el derecho de que una vez estuvieran en el poder, asumir la oposición política. De modo que eso, pues a la larga lo asumieron y hasta con gracia, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de mis eslogans principales fue para el candidato a la alcaldía de Bogotá, pero que el eslogan tenía que tener una trascendencia para que resonara cuando ese candidato llegara a la posibilidad de acceder a la presidencia. Entonces fue el eslogan diciendo y haciendo, ¿no? Ese eslogan posteriormente pues, se transformó en lo estamos haciendo cuando estaban en las obras y al final ya como una conclusión dicho y hecho. De modo que me gané varios premios en el Festival de Cartagena de los publicistas, pero sin embargo un día recibí unas amenazas de muerte, llamé al alcalde de Bogotá y le dije, doctor Pastrana, me están amenazando de muerte, pues cuando voy a ir para el trabajo. Me dijo, no, pues cambie de ruta. Y en ese tiempo yo andaba en bus, lo cual pues me fue muy difícil,
y todo, pero esa fue la única referencia del toma y daca. Por lo tanto, si ellos no tenían compromiso conmigo, entonces yo tampoco tenía compromiso de seguir ideológicamente con ellos. De modo que entonces hay una independencia entre el pensamiento, digamos, íntimo, político, y también el pensamiento creativo. Bueno, ya para cerrar, profesora Paola, una brevísima reflexión, recomendación más bien para estas nuevas generaciones de publicistas que están en proceso de formación. Pues mi gran recomendación, y es lo que estamos haciendo en este momento en la Santiago de Cali, es traer ejemplos de inspiración. No olvidar que tenemos una historia para recordar y que está escrita en Cali, que tenemos la posibilidad de hoy hacer parte del mapa colombiano en publicidad gracias a la gente que hizo la publicidad grande, maravillosa, de la época nadaísta con el maestro Nichols, y que hay que inspirarnos en ellos, hay que hacer poesía en las aulas, no verlo como algo cursi, sino como el mejor recurso, mejor para poder ser mejor personas, mejores profesionales, practicar la ortografía, practicar la redacción, ser consciente de lo que decimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y qué mejor pues con el ejemplo de la experiencia y las canas que nos da pues la historia de Cali, sobre todo en la publicidad. Maestro, su reflexión y su aporte. Bueno, nuevamente engrandecer, magnificar la historia, el mensaje, el ejemplo que nos dejó Hernán Nichols a través de una actividad de países libres como es la publicidad, y saber que hay que ponerle poesía a la publicidad y publicidad a la poesía. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado.